La pasada semana, desde el día miércoles 25 de septiembre hasta el domingo 29, se realizó la segunda caravana por la ruta del Dakar 2014 en Bolivia. Esta travesía inició en Cochabamba, donde nos encontramos con periodistas y enviados especiales de distintos medios de comunicación de todo el país y algunos de cadenas o agencias internacionales. Desde el aeropuerto Jorge Wilstermann partimos rumbo a Tarija, con una hora de retraso, entre otras cosas, porque se habían olvidado subir el equipaje al avión del transporte aéreo militar. Que se venga esta cuequita para todos los tarijeños. Arribamos a la churra Tarija al promediar las 10:30 de la mañana y ahí abordamos los vehículos que por el lapso de 5 días serían los encargados de trasladarnos por las distintas regiones por los que hará paso el Rally Dakar. Nosotros abordamos el número 33 al mando del Chapaco Don Mario para trasladarnos inicialmente a la plaza principal, donde se tuvo un acto de inauguración de esta segunda caravana y se resaltó la importancia del Rally Dakar para Tarija, a pesar de no ser parte de la ruta de esta competencia. Tarija ha sido permanentemente en este proyecto una referencia fundamental para el desarrollo del Dakar por nuestro país. Hemos hecho hasta el último momento las gestiones para que sea este departamento en el sur de Bolivia la puerta de ingreso a nuestro país al tiempo de desarrollarse la competencia. La decisión técnica de los organizadores ha definido una ruta que iniciará en el punto fronterizo de Villazón y que saldrá de nuestro país por San Pedro de Quetena. Pero hemos organizado esta segunda caravana por las rutas del Dakar en Bolivia, queriendo iniciar precisamente en Tarija este largo recorrido de más de 830 kilómetros que debemos llevar adelante. La razón fundamental es poder transmitir a las autoridades del departamento la gran oportunidad que el Dakar 2014 les deja a los tarijeños y tarijeñas para promover el departamento como un principal destino turístico de los más de 200.000 turistas nacionales y extranjeros que esperamos al momento de la competencia del Dakar 2014 en enero próximo. Estamos en una tierra de sonrisa, lo sentimos así. Estamos en una tierra amable, estamos en una tierra cariñosa. Estamos en una tierra en la que esperemos el optimismo, el sentido de oportunidad, sean quienes dominen el espíritu emprendedor para que vayamos a acompañar el Dakar por nuestro país. Bolivia te espera, no solo un eslogan. Es la transmisión de un sentimiento boliviano, de un sentimiento íntimo, de un sentimiento que nace desde lo profundo de nuestro ser, de nuestra nacionalidad como bolivianos y bolivianas. Esperamos al mundo en el Dakar y estamos seguros que serán nuestro cariño, nuestra humildad, nuestra oferta de amistad permanente los principales atractivos para los miles de turistas y los cientos de competidores que atravesarán nuestro país. Por supuesto, en el recibimiento Chapaco a la delegación, conformada por un centenar de periodistas, más de 40 choferes y cerca a 60 representantes de instancias del Estado e invitados especiales, no faltó la cultura y el folclore de la región y pudimos apreciar danzas propias del lugar como la cueca y la chacarera, entre otras. Thank you.
excelente presentación de las danzas tradicionales del Valle Central Tarijeño. Finalmente partimos al promediar el mediodía hacia el municipio fronterizo de Villazón, que se convertirá en el ingreso del Rally Dakar desde la Argentina hacia nuestro país el próximo enero del 2014. Tengo la mirada clavada en el cielo, descuento al supremo cuánto te quiero. Un camino muy accidentado nos llevó rumbo a Villazón, aunque no fue sencillo, pues tomó algo más de 5 horas y perdimos a varios vehículos en el trayecto. Aunque tras solucionar algunos problemas técnicos, finalmente estos arribaron al municipio fronterizo. El entusiasta y hospitalario pueblo villazonense recibió a la caravana con aplausos y vítores. La alegría, a pesar del cansancio, era contagiante. Tras el arribo a la ciudad fronteriza, se realiza un acto en el que el alcalde Augusto Mendoza agradeció la visita de toda la delegación, en especial de los medios de prensa, y se comprometió a trabajar para dejar en las mejores condiciones el municipio antes de la llegada del Dakar. De no ser el Dakar 2014, creo que jamás hubiésemos contado con tan prestigiosos periodistas, y esto ya es un rédito para nosotros como villazonenses de lo que significa el Dakar. Sepan siempre que Villazón trabajó silenciosamente, estimadas autoridades, como guardián de la patria, y lo seguiremos haciendo acompañado del desarrollo. Estimadas autoridades, es una grata satisfacción poderlos tenerlos presentes en esta oportunidad. Decirles nuevamente, bienvenidos a Villazón y vuelvan pronto. Villazón les espera. Posteriormente, el ministro de Culturas, Pablo Grux, que liderizó la caravana, volvió a señalar que esta competencia es la excusa para posicionar a Bolivia como destino turístico y a mejorar las condiciones en los distintos municipios por los que pasará este rally. Villazón será la puerta de ingreso a Bolivia. En este punto fronterizo, donde comienza nuestro país, pero también donde acaba, estarán al menos 30.000 personas que acompañan permanentemente el Rally Dakar en cada una de sus versiones. Se estima que lleguen algo más de 300 competidores que participan en las categorías de motociclismo y de cuadratracks. Con ellos estarán más de 200 periodistas de todo el mundo. No solo es una competencia, no solo es un evento deportivo, es un pretexto para mejorar las condiciones de vida en nuestro municipio. Es un pretexto para mejorar la infraestructura, el equipamiento, los servicios que hacen a un municipio de frontera. Hermanas y hermanos de Villazón, gracias por esta cálida bienvenida. Comencemos este tramo final que nos separa del Dakar 2014 con este optimismo, este cariño, esta alegría, esta fuerza que encierra nuestra cultura, y demostrémosle al mundo que somos un país humilde, orgulloso, pero magníficamente hermoso. Acto seguido se hizo una ofrenda a la Pachamama para el inicio de obras de un centro de atención al turista.
La visita a Villazón concluyó con un simulacro en la frontera misma con la República de la Argentina para mostrar un poco el trabajo que se hará durante los días que dure la competencia, con el objetivo de minimizar lo más posible la burocracia en el paso de ciudadanos extranjeros y bolivianos por este punto de control. Aunque lamentablemente algunas fallas en la planificación no dejaron apreciar del todo el simulacro anunciado. Para que ustedes tengan conocimiento cómo va a ser el servicio de control administrativo migratorio y de aduana. Para el día del evento de Dakar se ha previsto establecer una playa en la parte de acá abajo, en la parte derecha, donde también se va a instalar un dispositivo de control migratorio y aduana y SENASAC, con aproximadamente 20 funcionarios de ambas instituciones y de ambos gobiernos. Con esta actividad y una cena ofrecida por el municipio, culminó la primera etapa de esta segunda caravana por las rutas del Dakar 2014 y dejamos Villazón para emprender viaje al municipio de Tupiza, donde nos esperarían grandes sorpresas. Bienvenidos acá a Tupiza, estamos muy contentos de recibirles a cada uno de ustedes. Con estas sobrias palabras y con efusivos aplausos, fuimos recibidos en Tupiza al promediar las 11:30 de la noche del miércoles 25 de septiembre. Nuestra actividad comenzaría la mañana siguiente. Tras concentrarnos en la plaza principal de la ciudad, partimos rumbo a la comunidad de Palquiza, perteneciente al municipio tupiceño. Pero el recorrido lo hicimos de una manera particular. Dejamos por unos instantes los vehículos y montamos a caballo. Por el lapso de una hora y algunos minutos más, recorrimos los áridos caminos hasta la tierra que vio nacer al gran compositor Willy Alfaro. Tomar imágenes estando a lomo de caballo fue un verdadero reto para todos los camarógrafos y fotógrafos de la delegación, pero la belleza del paisaje que presentaba hermosos cerros colorados, entre otras características, exigía un esfuerzo extra de todos. Finalmente, con algo de esfuerzo, llegamos a Palquiza, donde se tenía todo listo para el acto central de esta jornada. Previamente conocimos un poco de la geografía de la región y por supuesto de su valiosa historia, en la que resalta la acción de la caballería chicheña. La nación Chichas, la región Chichas, es una región que tiene geográficamente diferentes tipos de clima. Esta parte donde estamos ahorita en Palquiza es un clima, especialmente un valle, y que pues está el lugar de Palquiza, es un lugar donde está rodeado por un río que es el San Juan del Oro. El San Juan del Oro provee agua para que pues esta zona pueda también proveernos de muchos alimentos. Es también histórica la zona que Tupiza ofrece, aparte de su geografía y todo, una rica historia, ¿no? Historia para que pueda conocer el pueblo de dónde nace la libertad latinoamericana, la libertad de nuestro pueblo de Bolivia. Es que nace aquí, en la región de los Chichas, en el lugar de Suipacha. Estamos al frente de Suipacha, sin embargo, son las mismas características y topografía que se tiene en la región de los Chichas. Luego el alcalde de Tupiza, Orlando Cachambi, a momento de reiterar la bienvenida a la caravana, invitó a todos los bolivianos a visitar la zona sur del país y conocer más de Bolivia. Estamos en un municipio que realmente ha hecho mucha trayectoria en lo que es Bolivia. Hablamos de Víctor Agustín Ugarte, un maestro en el fútbol, Alfredo Domínguez, de Willy Alfaro. Y hablamos de muchos otros compositores, de nuestras tradiciones, como es nuestra artesanía que se está mostrando, como son nuestros caballos, los jinetes, que la caballería de Tupiza siempre ha demostrado que es parte de nuestra cultura. Por eso, señor ministro y distinguidas autoridades nacionales, queremos dar la bienvenida. Queremos dar la bienvenida a este lugar que es Bolivia, que donde se va a resumir en el Dakar toda la nacionalidad boliviana. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, y vuelvan a Tupiza, vuelvan aquellos que no conocen y aquellos que conocen, vengan a demostrar
que sí los bolivianos podemos hacer acciones de este tipo como es el DACA. Entendemos por qué la trascendencia de Tupiza. Entendemos por qué esa significación tan importante en la política, en la economía de nuestro país, en el desarrollo y gestación de nuestra sociedad. Y tenemos que entender, compañeros y compañeras, el destino de nuestra misión, el objeto en sí mismo de nuestra presencia aquí. Tenemos que trascender el siglo. Tenemos que hacer que este evento deportivo, que solo ha de ser eso, sea un pretexto para aportar desde cada uno de los espacios en los que nosotros forjamos y construimos nuestra cotidianidad, se vaya construyendo el futuro. Estos cerros colorados, esta tierra roja, estos ríos ahora tranquilos y otras veces realmente peligrosos, tienen que darnos cuenta de que una competencia de motos, de cuadratracks, debe significar mucho más para nuestra vida, para nuestro destino, para lo que nosotros tenemos que hacer. Pasado el acto, dejamos Palquiza con cierta nostalgia por la calidez de su gente y la belleza del paisaje. La visita sirvió para confirmar que, pese a que restan algunos trabajos por hacer, el municipio de Tupiza está a la altura del Rally Dakar 2014. Las flores quieren besarme, el río me envidia. ¡Bienvenidos a Tupiza! ¡Los esperamos! Aparte de los hermosos paisajes que ofrece Tupiza y la calidez de su gente, no faltó en nuestra visita la muestra de la belleza de la mujer chicheña, en este caso representada por un grupo de señoritas que desde un tiempo atrás se vienen preparando para ser las azafatas oficiales del Rally Dakar 2014 en esta región. Tengo por qué estar triste, ni tengo por qué llorar. Aún estando soltero, más estoy para cantar. Belleza física la que demuestran estas jóvenes, sino que además están preparadas para responder sobre historia, costumbres, gastronomía y muchos más aspectos que caracterizan esta región. Esta es la belleza chicheña, esa es la belleza de Tupiza. Estamos muy felices, muy agradecidos. Les pedimos que continuemos esta segunda caravana. El Dakar en Bolivia ha comenzado. Ha comenzado hace muchos meses atrás. Hoy está cumpliendo una nueva etapa. Si Tupiza fuera grande, muchas cholas yo tuviera. Una en cada barrio contando perlas del rosario. Y en la fiesta de remedios, todo es alegría, derramando flores, vidita de noche y de día. Dakar 2014, Tupiza los espera. Después de un reparador descanso en Uyuni, el viernes 27 de septiembre, acudimos a nuestra cita obligatoria con el Salar.
Nos encontramos en el Salar de Uyuni, uno de los sitios turísticos más importantes que tiene nuestro país, con motivo, por supuesto, de esta segunda caravana que estamos haciendo por la ruta del Dakar. Este será uno de los lugares más importantes por donde tendrán que circular los competidores y estamos apreciando la magnificencia que tiene este hermoso lugar como es el Salar de Uyuni. Con sus 10.582 kilómetros cuadrados, el Salar nos presenta una belleza indescriptible, pero también genera respeto de quienes lo visitan, pues en la enorme planicie uno tiene la sensación de estar perdido en medio de la nada. En su interior no todo es sal, sino que existen otros atractivos. Por ejemplo, la isla de Incahuasi, hogar de gigantescos cactus que datarían de cientos o incluso miles de años. La segunda caravana por las rutas del Dakar 2014 en varias oportunidades hizo su paso por el Salar, pues era camino obligado para dirigirse a otros lugares que eran parte del recorrido. A pesar de ello, el sentimiento de muchos fue que faltó tiempo para conocer más esta maravilla natural. Periodistas de todo el país mostraban su asombro ante lo que ofrece el Salar de Uyuni, sobre todo quienes lo visitaban por primera vez. Bueno, y dentro de esta segunda caravana que se está realizando por la ruta del Dakar 2014, tenemos la presencia de varios medios de prensa a nivel nacional y por supuesto presentadores muy conocidos. María Delgado está con nosotros conociendo por primera vez el Salar. Así es, viviendo de esta hermosa y maravillosa experiencia, imagínense, recién tengo la oportunidad de conocer el Salar de Uyuni, algo que siempre quise hacer y si ustedes pueden hacerlo inmediatamente no se van a arrepentir, es hermoso, es un lugar en el que ustedes van a sentir cómo se va renovando el espíritu, yo se los recomiendo absolutamente a todos. Yo le he pasado muy bien, yo le he pasado muy lindo y voy a estar agradecida con la gente de Uyuni por el recibimiento que nos han dado. Bueno, se viene ya el Dakar 2014. María, ¿qué opinas tú sobre eso? Me parece que esta es la oportunidad que Bolivia estaba esperando para mostrarse al mundo. Nosotros tenemos tanto por explotar y tanto por mostrarles a los demás países. Muchas personas saben de Bolivia escasos datos, han visto muy pocas fotos y esta es nuestra oportunidad, hay que mostrar la mejor cara que tiene Bolivia y mire que estén pasando por acá por el Salar, yo pienso que es una fortuna. Bueno María, finalmente un saludo para toda la gente de Oruro que en este momento nos va a ver por la señal de Radio y Televisión Universitaria. Bueno, un saludo a nuestros amigos de Radio y Televisión Universitaria y a todos los orureños, un fuerte beso. Desde La Paz les vamos a seguir mandando saludos y bueno, esperamos volver a visitarlos muy prontito. Dura prueba tendrán los competidores del Dakar la próxima gestión al pasar por el Salar, pero seguros estamos que también esa experiencia por la belleza que nos ofrece Uyuni no la olvidarán jamás. En el Salar de Uyuni, tras el acto especial preparado por el Día Internacional del Turismo, pudimos degustar de un delicioso almuerzo gourmet, pero con la peculiaridad de que todo el menú estaba basado en alimentos propios de la región altiplánica. Dentro de los atractivos que tiene, por supuesto, Uyuni, es el tema gastronómico y estamos con Emilio Garnica, quien es del programa Chef Sin Fronteras, que se transmite a nivel nacional. Emilio, un gran trabajo que están realizando ahora. Así es, mira, en principio agradecer por el espacio. A través del Ministerio de Turismo nos hemos sido contratados para capacitar a todas las comunidades de los LIPES y por supuesto que es Tupiza, Villazón, Uyuni precisamente donde estamos. Y además hemos programado cocinar, hemos tratado de expresar la gastronomía de una gastronomía andina fusionada con técnicas internacionales y lo hemos cocinado con la gente que ya se ha capacitado. Lo que hicimos nosotros es direccionar, pero en realidad la gente es quien ha cocinado y creo que la gente ha estado muy contenta porque hemos tratado de expresar unos platos que representan lo que es Uyuni. ¿Cuáles serían los principales platos que se están preparando? Y la mayoría de los platos es a base de quinoa, pero sin embargo lo que hoy hicimos es unas tuntas rellenas con un guisado de carne de llama
también hicimos una paella andina. Como entrada teníamos lo que es un soltero, es una técnica más bien del valle, pero expresada también con quinoa. Y también teníamos lo que es el ceviche andino, que es con charque de llama, ¿no? Y de hecho hemos hecho un mousse también de quinoa negra y roja, y el refresco que fue de cebada con canela. La invitación, Emilio, para que toda la gente pueda venir a este lado del país y degustar estos deliciosos platos que, como dices, son en base a quinoa la mayoría. Sí, visitar el salar de los Lipes, ¿no es cierto?, que es de Uyuni, no solamente es por las áreas turísticas, ¿no?, por los atractivos, sino también por la calidad humana que habita en esta región y sobre todo por la gastronomía, que a base de quinoa uno puede realmente alimentarse de una forma muy saludable, ¿no? Sabemos que la quinoa es el mejor alimento que existe en el mundo. Un saludo para finalizar a toda la gente de Oruro que va a vernos a través de la señal de Radio y Televisión Universitaria. Bueno, saludar a esa hermosa tierra que también pronto vamos a estar como programa compartiendo con la gente de Bolivia y del mundo a través del programa Cocinando como Chefs Sin Fronteras. Entonces un saludo cordial y seguro que estamos pronto allá. Es así que quienes visiten nuestro país para el Rally Dakar 2014 podrán saborear estos deliciosos y además nutritivos platillos.